Muchísimas gracias por venir. Mamá, mírala. Feliz se ve preciosa. Que Dios la bendiga. Y de verdad espero que su matrimonio dure para toda la vida. Eso espero. Es muy importante. Gracias por venir. Nos vemos. Gracias. Nilu, descansa un poco. Tal vez te sientas mejor. Me siento muy mal. Dile a Pelín que lo siento, por favor. Dile que no me pude quedar y... dale este regalo. Bueno, vete. Hablamos. Nos vemos. Señora Elvan, ¿ha visto a Yais por ahí? Ahí está, ahí vienen. No han dejado de correr. Ah, sí. Gracias. Amor, ¿a cuántas personas más vamos a besar? Ni siquiera nos hemos besado nosotros. Arda, el juez los está esperando y está apurado. Aún hay tiempo, que espere. ¿Cómo voy a casarme sin mi mejor amigo? No puedo. No depende de mí, amigo, lo siento. Tiene que irse a otra ceremonia. No puedo, amigo, tengo que esperar a Omar. ¿Todo bien? Omar no ha llegado y el juez tiene que irse. Intentaré hablar con Omar, pero creo que será mejor que busques otro testigo. El juez tendrá que irse muy pronto. Amigos, llegó el padrino y testigo del novio. Por fin llegaste, Omar. ¿Dónde estabas? Es que se me presentó algo y, bueno, me atrasé. ¿No nos íbamos a juntar a la barbería? ¿Qué pasó? Amigo, ¿acaso no eres policía también? ¿Acaso nunca te has atrasado? Entonces, si todos están listos, vayan a sus asientos y yo voy a poner la música. No desaparezcas, Omar. Cuidado. Estás hermosa. ¿No me saludas, señorina? ¿Cómo estás? Damas y caballeros, estamos acá para ser testigos del matrimonio de estos dos jóvenes. Tú, Pelín Serdar, ¿tomas por voluntad propia a Arda Solak como tu legítimo esposo? Acepto. Tú, Arda Solak, ¿tomas por voluntad propia a Pelín Serdar como tu legítima esposa? Acepto. ¿Los testigos están de acuerdo? Lo estamos.
¡Lo estoy! Pelín, písalo para la suerte. Ah. ¿Por qué le dices eso? ¿Sabes qué es lo que más me duele? Que en verdad pensé que vendrían. Pero ¿quién vendría a ver a un desgraciado como yo? Ninguna persona que lleve mi sangre va a sentir orgullo de ello. Me vi en los ojos del juez. Y me dije a mí mismo que me merezco todo esto. No me toca morir. Me toca sufrir día a día, a cada hora. Para siempre. Cada minuto, cada segundo. Por todo lo que me queda de vida. Tallar decía que eres demasiado sensible. No pienses así. Caerás en un camino sin retorno hacia la locura. Y lo dijo así tan liviano, cadena perpetua. Voy a ver estas cuatro paredes por el resto de mi vida. ¿Cómo? ¿Cómo? Y qué sé yo, vaya a saber uno. ¿Qué es lo que no sabes? Mañana te toca a ti y van a condenarte. Solo nos queda encomendarnos y pedirle fuerzas a Dios. No está dentro de mis planes pasarme la vida dentro de estas paredes. Debo conocer a mi hijo y lo debo criar. Así que necesito que me ayudes. Me fugaré. ¿Qué dices? ¿Acaso eres idiota? Todos tus hombres huyeron. Déjate de pensar estupideces. Preocúpate mejor de salir vivo del baño cada vez que vayas. Hagamos esto juntos. Si tú me ayudas, lograremos escapar. Escaparemos. Ayúdame. Vámonos de aquí. Cada vez que me miras así, yo me derrito. Y después renazco. ¿Sabes por qué? Porque cuando tus ojos tocan los míos, me cautivas. Me parece una exageración, capitán. Sus acciones no lo demuestran. Mira qué lástima, pensé que estaba sonriéndome. Pero me equivoqué. Elif, fijemos una fecha mañana. Casémonos antes que termine el mes. Elif. Elif, ¿qué pasa? Te pedí que hicieras algo por mí. Solo una cosa, Omar. Pero a ti ni siquiera te importa decirme qué es lo que piensas. Haces como si nunca lo hubiéramos conversado. O peor aún, solo evitas el tema. No es momento para hablar de eso. ¿Y cuándo es el momento? Contéstame. Pienso que es ahora. Elif, mira. Te prometo que lo vamos a hablar, ¿sí? ¿Sí? Está bien, entonces conversémoslo ahora. No tenemos por qué seguir esperando. ¿Ya lo pensaste? ¿Dejarás tu trabajo? Hoy recibí una señal muy clara que me hizo recordar por qué escogí esta profesión. Recordaste por qué te gusta ser policía. Pero te olvidaste de nosotros, ¿cierto? Elif, no lo entiendes. ¿Te das cuenta que me pides algo que no puedo hacer? No puedo dejar mi vocación. Me has amado de esta manera. Nos enamoramos de esta manera. Y me pides que renuncie a mi esencia. ¡No voy a hacerlo! Mira, no me importaría si fueras un... no sé, cualquier cosa, menos un policía. Porque tienes que seguir siéndolo. Hay tantas opciones en el mundo. Sé que te estoy pidiendo algo muy difícil. Pero mientras sigas siendo policía, nunca seremos felices. Cada vez que estás frustrado por algo de tu trabajo, algo cambia en ti. Y soy yo la que tiene que soportarlo. Omar, algún día vas a dejar de ser el hombre que amo.
Quiero dejar atrás cada uno de nuestros problemas. Que todo el sufrimiento quede en el pasado. Empezar de nuevo, sin miedo. Omar, tú y yo podríamos haber sido felices. Por fin pudimos solucionar todo. ¿Y resulta que mi profesión es el problema ahora? ¿Por qué yo? ¿Por qué es mi culpa? ¿Por qué yo tengo que pagar el precio? ¿Por qué debería dejar la profesión que amo y valoro? Omar, no hagas esto, por favor. ¡Tú no hagas esto! Estás siendo impulsiva y dominante. Quieres tener la última palabra. Dijiste algo y quieres que te obedezca. ¿Qué se supone que haga ahora? ¿Cuáles son tus planes para mí? ¿En qué demonios quieres que trabaje? Porque tú ya lo tienes todo, ¿verdad? Tu trabajo, tu empresa, tu profesión. Yo... ¿Tú qué, Elif? ¿Tú qué? Elif, ¿dejarías tu profesión? ¿Acaso le dejarías el holding a tu hermana? ¿Dejarías tu trabajo? No lo creo. Nunca me lo has pedido, así que ¿cómo lo sabes? Pero te lo pido ahora. Te lo estoy pidiendo. ¿Acaso dejarías de diseñar y todo lo que has logrado? ¿Le dejarías el holding a tu hermana? Por supuesto que no. Tío Omar, Arda está preguntando por ti. ¿Dónde te habías metido? Ven rápido. Está bien, ya voy. Elif, tú también ven rápido. ¡Ven acá! Estás en la calle. Todo lo que tenías te lo arrebataron. Todo lo que tenías. Pero se puede volver a empezar. Hey, ¿qué me dices? Claro, hagámoslo. Abramos una tienda y vendamos sandías. Trabajamos en verano y descansamos en invierno. Escucha, abuelo. No podrás ver a tus hijos nunca más. Pero mi hijo sí necesitará un abuelo. ¿Acaso eso no es mejor que pudrirse en la cárcel? Estás soñando mucho, Fatih. Te estás dejando llevar por tus emociones, pero sabes que es imposible. No voy a ir contigo. Si tú quieres, inténtalo. Pero no cuentes conmigo. Mi destino es morir aquí dentro. Punto. Hasta aquí llegué, en serio. Voy a pasar el resto de mi vida en prisión. Ya me cansé de escapar, novato. Esto es lo que me merezco. Esto es lo que sembré. Está bien, entonces no vengas. Pero yo sí me iré. Con mi madre, con el Ufer, comenzaremos una nueva vida. A fin de cuentas, me lo gané. Oye, Elif, ¿dónde está? No la he visto, Mark.
Oye, espera, ¿dónde vas? Aún has bailado conmigo. Sí, lo sé, amigo, paciencia. Vuelvo en un minuto, sí, no te preocupes. Ni lo piensas, amigo mío, mis zapatos ya están rotos de tanto bailar. Ven aquí. Voy a buscar a Lee para que baile con nosotros, ¿bueno? Ni se te ocurra irte de acá. Pelín, ven acá. ¿Mamá, has visto a Lee? Ven aquí. Estaba aquí hace un rato, pero ahora no la he visto. No sé dónde estará. Ah, Dios. Tolga, no encuentro a Lee. ¿La has visto? Recién estuvo aquí. Ashley tampoco está. Qué extraño. ¿Dónde estarán? Sentimos, el teléfono al cual usted está llamando se encuentra apagado fuera del área de servicio. Ashley. Lo sentimos, el teléfono al cual usted está llamando se encuentra apagado fuera del área de servicio. El amor es un sentimiento muy poderoso. Su llama se extingue rápidamente. Nadie puede controlarlo. Porque el amor vuela libre. No tiene fronteras. Y tampoco hay palabras para describirlo. Dicen que el amor necesita cercanía para no debilitarse lentamente. Pero yo creo que si dos corazones son el uno para el otro, el amor se vuelve eterno cuando se abrazan. Es infinito. El amor puede llevar el peso del mundo en sus hombros. Pero si le das la espalda a quien amas, de pronto todo se desmorona. Una de las pruebas más grandes que debemos enfrentar es irnos. Vivir sin amor. Estoy a un paso de enfrentarme a eso. Omar, eres el veneno y el antídoto. Por favor, deténme. No dejes que me vaya. Si no lo haces, no volveré a mirar atrás. Elif, ¿dónde estás? Oye, amigo. ¿Has visto a esta mujer? ¿Sabes a qué hora pudo haberse ido? ¿Acaso dejarías de diseñar y todo lo que has logrado? ¿Le dejarías el holding a tu hermana? Por supuesto que no. ¡Tío Omar! Arda está preguntando por ti. ¿Dónde te habías metido? ¡Ven rápido! Está bien, ya voy. Elif, tú también ven rápido.
Elif, ¿qué estás haciendo? ¿Qué está pasando, Elif? ¿Por qué estás haciendo tu maleta? ¿Pelearon y terminaste con Columbo? Por favor, dime algo. ¿Qué pasó? Ashley, no quiero hablar ahora. No, no te dejaré. Solo respira profundo y dime qué pasó. ¿Qué te hizo Columbo para que estés así, ¿eh? No lo sé. No lo sé. Algo pasó entre nosotros. Lo único que sé es que no puedo seguir así. No puedo, en serio, no puedo. Ashley, no puedo seguir viéndolo. Elif, ¿de qué estás hablando? Necesito irme por un tiempo. Elif, ¿por qué te estás escapando? Elif. Elif, podemos resolverlo juntas. Elif, no te vayas, por favor. No seas tan terca. Elif, ¿por qué no conversamos? ¿Lamentarás todo lo que estás haciendo ahora? Por favor, Elif, piensa un poco. Eso es lo único que he hecho durante estos últimos días para tratar de entenderme. Todo terminó. Es mejor que me vaya. Elif. ¿Pero qué hiciste? Elif, ¿qué hiciste? ¡Elif! ¿Qué fue lo que hiciste? ¿Qué nos hiciste? Amor. Omar, mi amor, te estoy pidiendo algo que nunca podrás hacer por mí. Lamento si te hago daño, pero necesito terminar esta pesadilla ahora. No puedo vivir sintiendo cada segundo que voy a perderte. Eso me aterra. Sé que es tu trabajo y también sé que lo amas. Amas tu vida tal como es. Y aunque me duela decírtelo, yo no quiero compartir una vida así contigo. Tengo esa libertad, porque el amor debería hacernos felices. El amor es un cimiento para que dos personas construyan un mundo. Pero tú y yo no pudimos hacerlo. Por eso me voy. Nunca quise que renunciaras a lo que eres. No podría pedirte eso. Pero yo sí estaba dispuesta a renunciar a todo lo que me rodea. Decir adiós es duro, desgarrador. Pero tengo que hacerlo. Estarás en el lugar en el que atesoro mis recuerdos más hermosos. Cuídate, mi amor. Omar. Ashley, ¿dónde estás? En la playa, cerca de la casa. Tú ya sabes lo que pasó, ¿cierto?
Sí. ¿Por qué no me dijiste antes que pensaba irse? Omar, de verdad traté de detenerla, pero no me hizo caso. Estoy en camino. Ashley, ¿dónde está Elif? No lo sé, Omar. ¿Estás segura que no te dijo a dónde iría? Lo juro, no me quiso decir nada. Solo dijo que me llamaría más tarde. Creo que ni siquiera ella sabía lo que iba a hacer. ¿Y qué te dijo? Dijo que ya no podía seguir así. Créeme, traté de hablar con ella, pero no quiso escucharme y después se fue. ¿Sí? ¿Es así de fácil? ¿Simplemente se fue? ¿Es todo? ¿Me abandonó? Sabes muy bien que no fue fácil, Omar. Está siendo injusto con mi hermana. ¡Ella está siendo injusta conmigo! ¡Ella está siendo injusta! ¿Cómo pudo hacerme algo así? ¿Cómo pudo abandonarme? Me dejó y ni siquiera me dijo una sola palabra. Estás siendo muy egoísta pensando solo en ti mismo porque no quieres quedarte solo, Omar. Te dejó porque la dañaste demasiado. Eres maravillosa. No te olvides de mí. Tú eres mi esperanza. Te amo tanto. Graba eso en tu corazón. Yo ya lo hice. No te canses, mi amor. Todo va a estar bien. No me importa morir si es en tus brazos. No podrás escapar, señorina. Vamos a viajar juntos. Tendremos hijos juntos. El amor es confianza mutua. No puedes renunciar. Luchar para lograr lo imposible. El amor es resistir. Si es necesario, lucharás contra ti mismo. Tienes que comprender el amor y aceptarlo. No es un yo, es un nosotros. El amor es quedarse pase lo que pase. Prefiero estar mal a tu lado que lejos de ti. Si te vas, tus ojos no verán los míos. Señorina, si te vas, no puedes llevarte mi amor. Te sentirás incompleta. Cada decisión es una renuncia. Perdón, es mi culpa, iba distraída. ¿Sabes dónde está el dueño del hostal? Lo tienes justo enfrente. Bienvenida, soy Ege. Gracias, Elif. ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Tienes alguna habitación? Por supuesto que tenemos. Entra y mira las habitaciones. Si te gustan, te daremos una de ellas. Me imagino que eres otra de las personas que dejó atrás la ciudad, al igual que yo.
Este lugar te hará sentir muy bien. Lo digo por experiencia. Entra. Revisamos las cámaras de seguridad. Vimos su auto a la salida de la ciudad. Le informamos a la aduana. Nos dirán si está en Roma o en otro país. Creo que deberíamos llamar a todos los hoteles que están cerca de Estambul. Tal vez ella va a estar de vuelta en un par de días más. No hay para qué molestar a la señorita. Que lo disfrute. Omar está seguro. Entonces, ¿no irás a buscarla? No. Tomó una decisión. Decisión de la que no soy parte. Ella me dejó solo. Me dejó como si nada, sin decirme una sola palabra. No la voy a buscar, no iré tras ella. Tampoco ustedes. Que viva su propia vida si quiere. Omar, estás enojado. Sabemos que tu orgullo está muy herido, pero vas a lamentar no ir a buscarla. Omar, escucha, Perlín tiene razón. Tú lo vas a lamentar. Cuando decidas ir a buscarla, quizás sea demasiado tarde. Quiero decir, ¿y si deja entrar a alguien en su vida y su corazón? Eso quiere decir que tengo razón. Era un cuento de hadas. Y soy el único que cree en esas estupideces. Tres meses después. ¡Ya! ¡Abajo! ¡Quieto! ¡Camina! Oye, ¿dónde está Rifki? No tengo idea quién es Rifki. Siempre la misma historia, ¿no? ¡Ya vas a hablar, maldito! ¡Lléveselo! Registren todo el lugar. Revisen bien. ¿Quién es ese Omar de mí, eh? ¿Quién? Ahora que Tayyar se ha ido, entonces será mi turno. Tenemos que acabar con él. Lo mataremos primero. ¿Me entendieron? ¿Está claro? Señor Rifki, Omar de mí recibirá un premio mañana. Deberíamos matarlo enfrente de miles de policías. Le daremos una buena lección. Muy bien. Muy bien pensado. Tendrás que matarlo tú mismo, ¿de acuerdo? De verdad, das mucho miedo. Hiciste creer al alcaide de la prisión que Neko es un abogado. Eres el maestro de la falsificación. Escucha, mi única salida de aquí es Neko. Ya está todo arreglado con los guardias. Es un gran plan. Mi mamá vendió su casa. Vamos, novato. Ya hablamos de eso. Me quedaré aquí. Vine solamente porque Neko quería verme.
Debo hacerlo por él. Mi hijo no crecerá esperando que su padre salga de la cárcel. Muéstramela. ¿Te la dio Nilufer? Ha crecido demasiado. Gracias a ti sé algo más sobre bebés. Mira su rostro. Se parece a ti. Pero tú eres más feo. Ya te dije, abuelo, ya sabes. Lo voy a hacer. Huye conmigo esta noche. Está bien, no se preocupe. Yo puedo solo. ¿Dónde has estado? Te hemos estado esperando desde hace rato. El abogado Neko está muy ocupado estos días. Un par de zapatos para el guardia y dinero para el alcaide. Tuve que hablar con 40 personas antes de venir. Bien, espero que tu plan no falle. Entonces será esta noche. Sí, Fati, te irás esta noche, con la ayuda de Dios. Pero quiero advertirles que está Rifki. El segundo de Tayyar está en mando. Exactamente. Cuando Tayyar Dundar murió, él se convirtió en el nuevo jefe. Está haciendo sus propios negocios. Hay algunas personas que respetan a Tayyar Dundar y él quiere ganarse su simpatía fingiendo vengarse. Ayudamos a la policía. Entonces Fati y yo estamos encabezando la lista. Así es. Omar Demir y ustedes son los primeros de la lista. Él está planeando matarlos en la cárcel. No pasará porque nos iremos esta noche. No nos encontrará. Bien, ¿qué dices? ¿Por qué quiere matar a Omar primero? ¿Sabes algo de eso? El inspector Omar recibirá un premio mañana porque los atrapó a ustedes y a todos los hombres de Tayyar Dundar. Dicen que ahí intentará matarlo. Capitán en jefe, Martimir. Buenos días, compañeros. Buenos días. Capitán en jefe, Omar. Puso a los hombres de Rifki en la cárcel y arruinó por completo sus negocios. Mañana recibirá un premio. Señor, no merezco ese premio porque no he arrestado a Rifki. Tarde o temprano lo harás, Omar. Has trabajado día y noche desde hace meses. Te mereces mucho más que un premio. Mañana nos vemos. ¿Nos vemos? ¿No te ibas, Omar? No, jefe. Rifki continúa diciendo que va a vengarse. Estoy averiguando más sobre él, leyendo sus declaraciones. Necesitas escolta. Deberíamos llamar a los capitanes Arda y Pelín. Por si te ponen una trampa. Oh, vamos, jefe. Mucha gente me ha amenazado hasta ahora y bueno, aquí me tiene. No se preocupe, perro que ladra no muerde. Buena suerte. Gracias. Hola, cuñada. Omar, recuerda que esta noche van a pedir la mano de Demet. Así que no te atrases. Sí, voy para allá ahora mismo. De acuerdo, nos vemos. Elif. Escucha, como me diste lástima y soy una buena persona, por esta vez voy a compartir la mitad de mi burek contigo. Mira, hice un batido con mis propias manos. Gracias, pero no sé para qué te molestaste. No tengo hambre. Elif, no comes nada. Te ves cada día más delgada. Te voy a forzar a comer esto. No te preocupes, comeré cuando tenga hambre. Pero no estás comiendo nada. Al menos toma un poco de batido.
Lo hice con mucho cariño para ti. Y como te dije, con mis propias manos. Usé las frutas del jardín del vecino. Mira, ¿puedes ver las lágrimas de este Burek? Está llorando y dice: Elif, ¿por qué no me comes, por favor? Vamos. Oh, qué bien. Espero que le des otra mascada después. No puedes soportar un no por respuesta, ¿verdad? Ah, eso es porque tienes ante ti al mejor vendedor de este mundo. Nadie se resiste a mis encantos todavía. ¡Espera, Kudlu! ¡Voy enseguida! ¿Ya terminaste con los pedidos? Claro. Elif, la gente simplemente se enamora de tus obras de arte. La gente compró todos los accesorios que enviaste a Estambul. Hemos recibido nuevos pedidos. Eso quiere decir que enviaré esta caja a Estambul nuevamente. No, Estambul. Elif. Dije que no. Ya conversamos sobre esto. Además, la última vez ya hiciste lo mismo sin preguntarme. Quiero que se vendan en pueblos pequeños a turistas. Por favor. Elif, por favor, con eso puedes ganar más. Tú necesitas más dinero. Apenas puedes llegar a fin de mes. No necesito ganar más dinero. Así estoy bien. Sé que te preocupas por mí, pero no quiero hacerlo. Bien. Haz lo que tú quieras. Tú mandas. Quizás Kutlu quiere Burek. No es necesario. Vamos a ir a mi hostal. Tenemos que hablar algunas cosas. Nos vemos después. De acuerdo. Nos vemos. Adiós.